Buenos días, amable auditorio de laopción.com.mx. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de la calle Julián Carrillo y Camargo, en el centro de la ciudad, donde anteriormente dábamos la información acerca de un hundimiento en la calle, en este cruce, lo cual ponía en riesgo a conductores y tráfico pesado en el transporte público urbano, debido a que se registró un hundimiento en la calle, en el pavimento, lo cual pues ponía en riesgo la integridad de las personas al tener el riesgo de que pudieran caer en este hundimiento. Aunado a esto, empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizaron unas excavaciones en el lugar para reparar la tubería del drenaje, la cual nos comentan, pues debido al tiempo que tiene esta tubería en el lugar, pues se desintegró y causó el escurrimiento de las aguas residuales. Iniciaron con los trabajos de excavación para reparar esta tubería, solo que hoy por la madrugada nos comentan las excavaciones colapsaron debido a la humedad que se presenta en el lugar, y esto provocó que el material de tierra y asfalto pues rompieran la tubería de agua potable en el lugar, dejando sin el servicio a diferentes colonias de aquí del centro de la ciudad. Como podemos ver, en estos momentos hay un derrame de las aguas residuales, las cuales se están acumulando poco a poco en el lugar, solo que nos comentan personal de la Junta de Aguas que estas máquinas retroexcavadoras ya no alcanzan el fondo para sacar el material que se derrumbó durante la madrugada, por lo cual están en espera de que llegue otra maquinaria con mayor alcance para la profundidad. Asimismo, nos comentan los empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento que esta situación complica las labores, ya que la humedad asemeja en las paredes de esta excavación y poco a poco se está derrumbando. Aunado a esto, en estos momentos está empezando a llover, lo cual pues complica aún más las labores que realizan los empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Cabe señalar que por este punto, por este cruce, están los tubos de agua potable que podemos ver, los cuales uno de ellos fue el que se reventó, pero en otro punto podemos ver cómo está tirando agua, probablemente esta tubería, que ya es demasiado vieja, ya está fracturada debido al peso del escombro que cayó encima y no tarda en reventarse. Podemos ver cómo sale el vital líquido por el tubo ya dañado, lo cual puede complicar aún más la situación en el lugar. Podemos ver cómo el agua se está transminando en el lugar. Esto en el cruce de las calles Julián Carrillo y Ciudad Camargo, perdón, Camargo, Ignacio Camargo, en el centro de la ciudad. Aquí podemos ver cómo es abundante el derrame de las aguas residuales. Repetimos, en el cruce de la calle Ignacio Camargo y Julián Carrillo, donde se desarrollan los trabajos de excavación tras un hundimiento en el pavimento.